Hola, ¿cómo están mis pelividentes? Sean bienvenidos para otro nuevo video. En este caso es un video de la reciente información del juego Killer Doll Project, que ha tenido varios cambios estos últimos días. Pues sin más rellenos, comencemos. Hace unos meses que en la empresa española Fairyblast Games empezaba a hacer el videojuego, y empezaba a tener mucho público. Poco a poco, en su canal de YouTube, el creador subía los avances del juego, pero necesitaba nuestro apoyo económico para que siga avanzando. El dinero tendríamos que donarlo a través de PayPal y Patreon. Más adelante ya teníamos armas para Chucky basadas en las películas, incluso un personaje inventado para el juego llamado Keiko Williams. El creador empezó a buscar los derechos del muñeco diabólico para que el juego sea algo oficial. Con gran esfuerzo no lo logró conseguir. Recientemente en su canal, subieron un video donde nos explica que el juego tendrá un cambio. Uno de esos cambios es que el juego ya no tratará de Chucky, sino de un personaje idéntico a él. Podríamos decir que es una versión del muñeco creado por Fairyblast Games, que hasta el momento no pudimos ver su rostro, pero sí su diseño. Y la verdad parece interesante. Ver otra versión de Chucky es como ver al Jason de fuego en el juego de Viernes 13. En mi opinión, han mejorado el videojuego. Espero que hagan más fan versiones. Tuve la oportunidad de hablar con su creador, y dice que seguirá con esfuerzo el proyecto. Si quieres aún más información, acá abajo te dejo el link de su canal, para que mires los vídeos del juego. Y bueno gente, ¿tú qué opinas? Yo opino que será un juego excelente. Si estás muy interesado del proyecto, puedes apoyar con donaciones en Patreon y PayPal. Gracias por ver el video. Si te ha gustado, regálame un like, comparte este video con tus amigos para que estén informados, suscríbete para ver más nuevo contenido, por favor activa la campanita de notificación para que no te pierdas mis nuevos videos. Me despido, chao, nos vemos para otro próximo video.